Bienvenidos al Gobierno de la Gente, programa institucional de la Gobernación de Santander. Nos encontramos en la antigua fábrica de cervecería Clausen, que será la estación La Esperanza del Ecoparque Cerro del Santísimo, obra que entregará el gobernador de Santander, Richard Aguilar, este 20 de junio. Y sobre este proyecto es que vamos a hablar en los próximos 30 minutos. Señor gobernador, bienvenido. Bueno, una alegría, Lorenzo. Los saludo a usted y saludar a todos los televidentes. Muy contento de venir aquí a mostrarles parte del proyecto, de nuestro macroproyecto turístico, el Ecoparque Cerro del Santísimo. Señor gobernador, vamos a hacer un recorrido como el que haría un turista, como el que van a hacer los turistas que van a visitar este nuevo atractivo turístico de Santander, empezando aquí en la Estación La Esperanza. ¿Por qué iniciamos aquí en la Estación La Esperanza? Bueno, esto va a ser el ingreso principal de todos los turistas. Ustedes acá pueden ver dos edificaciones. La primera de ellas, van a ver acá, el hotel es un hotel que va a ser administrado también por el restaurante Puerta del Sol. Abajo ustedes en el del hotel pueden ver varios locales. Estos locales van a estar vendiendo las obleas típicas santanderianas, vamos a tener comida típica santanderiana, comida de mar, la administración de el propio parque. Y si nosotros vamos avanzando, después del hotel, vamos a ver una casona hermosa, Lorenzo. Esa casona, podemos nosotros decir que es donde se administraba antes la cervecería Clausen. Y pues va a quedar el típico restaurante santanderiano La Puerta del Sol, para que todos los turistas nacionales y extranjeros se deleiten con nuestra gastronomía y con nuestras exquisiteces. Si nosotros seguimos avanzando, Lorenzo, ustedes pueden ver ya un edificio amarillo. Ahí va a quedar ahora el nuevo edificio o las nuevas oficinas de la Corporación Parque Nacional del Chicamocha. Que ya están funcionando ahí. Que ya están funcionando ahí, perfecto, Lorenzo, ahí están funcionando. Ya si ustedes ven donde se ven los carros, ahí va a quedar un bar. Este bar va a mostrar la parte dinámica y activa. Ustedes acá pueden darse cuenta que ya hay unos parqueaderos. Aquí se pueden parquear aproximadamente 100 vehículos. Hay que decirle a las personas que van a ver tres parqueaderos aquí en la parte de abajo, uno que queda sobre el ingreso y otro que va a quedar a 600 metros de la entrada principal. Las vías, porque cuando inauguremos el proyecto, las vías no van a estar totalmente pavimentadas porque en este momento todavía tenemos unas grúas de 8 toneladas. Nosotros estamos adjudicando ese contrato finalizando el mes de julio y esperamos que finalizando este año tengamos las vías pavimentadas tanto para el Echales como para el ingreso de La Esperanza. Y mientras tanto, pues ya enviamos el banco de maquinaria para que raspara la vía, para que con el vibro compactador tuviéramos muy bien compactada la vía, pues para que tengamos nosotros una muy buena comodidad al ingresar al proyecto. 7 mil millones de pesos es la inversión en las vías, ¿no? 7 mil millones se van a invertir. Incluso yo pretendo sacar unos ingresos adicionales para extendernos un poquito más allá de los Echales. Este proyecto es una oportunidad para también rendirle tributo a nuestros campesinos, para ayudarlos. Lo hemos hecho con Placa Huella, les hemos ayudado mucho. Ellos también se van a vincular a trabajar también en el Cerro del Santísimo, en la parte de arriba, ahorita lo van a ver. Tenemos un mercado campesino donde ellos pueden mostrar su transformación productiva. Por ejemplo, cultivan en la parte de arriba, en la parte de alta mora, pues les estamos ayudando con la transformación productiva para que ellos vendan mermelada. Los parqueaderos que usted ha mencionado, ¿qué capacidad tendrán aquí en la parte de abajo? En la parte de abajo vamos a tener una capacidad de 500 parqueaderos. En la parte de arriba hay una capacidad de 350 parqueaderos. O sea, simultáneamente pueden estar aquí 850 vehículos. 800, y bueno, y va a ser un flujo que va a estar pues cambiante. Pero lo cierto es que a medida que el proyecto se va desarrollando, se deben adquirir más parqueaderos en la parte del ingreso del proyecto en Floridablanca. Y como usted lo ha dicho, la idea es que los turistas lleguen aquí a la estación La Esperanza, que sea el ingreso principal para desplazarse en el teleférico a la estación del Cerro. A la estación del Cerro, pero avancemos, Lorenzo. Si ustedes, todo este camino, y me gusta que me estén grabando porque vamos, yo soy un turista que llega por primera vez aquí al ecoparque. Aquí ya estamos terminando
el auditorio. Este va a ser el auditorio principal del hotel. Va a tener una capacidad de 500 personas. Ya lo estamos terminando. Esto es cuestión de una semana que ya estaremos inaugurando el proyecto. Si ustedes ven esta casoncita, va a ser la parte donde se van a vender algunos refrescos. Esta va a ser una tienda también para aprovechar esta plazoleta. Y tenemos una casona también que se ha restaurado, que se ha conservado aquí en la parte alta. ¿Qué va a funcionar ahí? Bueno, ahí hemos previsto dos cosas. Primero, una estación de policía para garantizar la seguridad a todos los turistas. Esa va a ser la principal misión. El hotel quería utilizarlo como si fuera una suite, como la suite presidencial, pero yo estoy dado más a la estación. Tanto va a haber una estación de policía arriba, entonces eso lo estamos decidiendo porque ya está acondicionado durante los próximos días, pero yo prefiero más la estación de policía, pero es que es una casona hermosa que también se puede aprovechar como una suite presidencial. Señor gobernador, vamos a unos mensajes institucionales y ya continuamos con este recorrido por el Ecoparque Cerro del Santísimo. Claro que sí.